me llevo ya porque no quiero despertar a mi Duque, que está todavía dormida. Bueno, ya me arreglé, ya esta es la pinta del día, porque hoy voy a tener un día súper agitado, porque vamos a estar trabajando hasta las 11 más o menos, y luego nos vamos a ir a casa de mi amigo Duque a grabar podcast, así que nada, acompáñenme en este día. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nada, estoy aquí trabajando, escuchando música mientras que hago la planificación de redes sociales de un cliente. Estoy trabajando una hora en esto, entonces voy a decirles el antes. De hecho, estoy grabando la pantalla para que vean y les voy a poner por aquí más o menos lo que estoy haciendo mientras que me vieron trabajando allá. Y bueno, nada, por ahora eso es todo lo que estamos haciendo. Hoy voy a grabar videos, por eso pues que me maquillé tanto. Me falta arreglarme las uñas, por eso lo hago como de 9:30 a 9:45, porque pues sí tengo mis tiempos medidos en este momento, porque realmente necesito enfocarme. Entonces nada, gracias por acompañarme a esta rutina y seguimos laburando. Hola amigos, ¿cómo están? Ya trabajé, recogí el compu porque me lo voy a llevar a el podcast con Duke. Me falta recoger el trípode porque es bueno tener dos por si acaso. ¿Y qué más me falta? No estoy segura si llevarme a Duques o no. Vamos a ver si él me da permiso. Entonces, bueno, acompáñenme a terminar de recoger lo que falta. In the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. In the great outdoors. Lateral, abre, mire la pierna, una vez más.
vamos a insertar. Camine, número 1 y 2, atentos. Atentos. Muy bien. Haciendo. Estamos instalando todo para hacer nuestro primer podcast. Bueno, la bienvenida. La bienvenida al podcast. Allá está el fondo. Que tenemos. Bienvenidos a todas nuestra primera edición, nuestro primer episodio de nuestro podcast. Pod Marketing. ¿Qué vamos a hablar aquí, Duke? Vamos a hablar. ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de marca redes personal. Sociales, marca personal. Vamos a hablar de todo lo que está sonando, de todo el, ese, eso que ustedes quieren saber, de temas de interés. Pueden también, vamos a hacer transmisiones en vivo. Vamos a hacer transmisiones en vivo, nuestros podcast nos los pidieron en vivo y los van a tener en vivo. Así es, así que pónganse cómodos que ya esto comienza. Pero ¿quiénes somos tú y yo, Duke? Ah, claro. O sea, ¿nunca nos vamos a presentar? Sí, bueno, es que ya es hora que nos conocieron. Ok, no, pues, no conoce nuestra comunidad, pero las millones de personas que ya nos están escuchando en este momento no nos conocen, entonces bueno. Bueno, vamos a presentar primero a esta niña hermosa, ella es Angie Ávila, ella es publicista, diseñadora gráfica. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Pues esto que tengo es aceite de coco. Realmente es lo único que me estoy aplicando para antes de dormir, como crema hidratante y todo eso. Y bueno, ya estamos en cama. Por ahí anda la pequeña. Y estoy trabajando un ratito, solamente un ratito chiquito, porque el día fue súper productivo. Grabé un podcast con Douglas, pero hicimos más material para otras cositas que tenemos por allí. Almorzamos rico y pues nada, estoy súper emocionada por las cosas que se vienen, por las cosas que estamos haciendo. Realmente estoy haciendo bastante contenido para mis redes sociales como tal. Justo esta noche estaba hablando con un amigo sobre la educación, sobre dar valor a las personas. Y no solamente a las personas que tengan acceso a internet como tal, sino a las personas en general dar valor, pues. Porque al final, si no tenemos conocimientos, si no tenemos valores como tal, pues es súper complicado aprender. Disculpen esta manicure, voy a arreglarlas pronto. Entonces, es eso, o sea, ayudar a las personas que quizás no tienen los recursos, y no solamente por el tema monetario, sino también por el tema altruista. Pues al final ayudar a las personas es lo mejor que podemos hacer, pero desde el corazón. Y personas que, como vuelvo y repito, no tienen los recursos, enseñarles sobre emprendimiento, enseñarles valores, enseñarles
sobre lo que sea que ellos quieran aprender, dibujo, canto, música, y crearles esa chispita de curiosidad sería súper interesante. Y bueno, básicamente eso es lo que estaba hablando con este amigo, de proyectos que tenemos, bueno, que él tiene como tal, pero me los cuenta y realmente lo aprecio muchísimo, entonces me gusta mucho escucharlo. Y de eso básicamente porque a veces nos enfocamos en, bueno, no tengo dinero o no tengo esto o cuando tenga esto hago esto. Y hoy es el momento porque al final sí, vas a trabajar en función de tener dinero, sí, vas a trabajar en función de crecer, de tener éxito, pero también tienes que estar consciente de que hoy, ¿qué vas a hacer con las herramientas que tienes? ¿Sabes? O sea, con lo que tienes hoy, ¿qué es lo que haces para ser feliz tú? Para cumplir tus objetivos, para ir a por tus objetivos y demás. Entonces, bueno, nada, quería dejar esa pequeña reflexión. Realmente también estoy un poco dormida. Estoy aquí editando, bueno, voy a comenzar a editar el video de hoy, incluyendo este clip que estoy haciendo, por eso que lo estoy cerrando, porque realmente no tenía una conclusión como tal. Sé que no me muestro mucho como tal en YouTube, así, porque estos videos así más... de tú a tú los muestro siempre en Instagram, te veo en TikTok, que es otra red social que me está encantando muchísimo. Entonces, bueno, espero que les guste, espero que les inspire también a hacer cosas y los motive realmente a luchar por sus sueños, a trabajar por eso que aman, a vivir de su pasión y a saber que todo se puede lograr. Recuerden también que si tienen dudas o si quieren hacerme preguntas las respondo por videos. Las dudas más puntuales las respondo en mi mentoría. De hecho, te dejo el link aquí abajito para que vayas y hagas clic y agendas una cita conmigo. Y bueno, nada, nos vemos otro día. Cuídense mucho, se les quiere un montón, un montón, un montón, un montón. Chao.